Muy buenas tardes, los saluda Elmer Herrera, hoy 21 de diciembre de 2022, son la una de la tarde acá desde Colombia y me alegra que se vayan conectando por acá las personas a este entrenamiento que estamos desarrollando todos los miércoles a esta misma hora, Colombia, ¿no? Por acá les arranco compartiendo precisamente una promoción que tenemos dentro de nuestra página que vence en 21 horas, 22 horas. Por unos minuticos. ¿Cuándo será eso? Mañana, 10 de la mañana, hora Colombia. Se terminaría esta promoción para que lo tengan presente. ¿Y por qué? Porque es que esta es una de las estrategias mejores que nos apoya la compañía para poder precisamente desarrollar el tema que les traigo hoy en capacitación, el tema de duplicar. Pero, para por acá un momentico esta partecita y vamos a compartir precisamente un video de en el cual porque nosotros muchas veces nos retrasamos o dejamos de aprovechar a generar buenos resultados, porque nosotros muchas de las veces precisamente no tenemos buenos resultados es porque nosotros estamos cometiendo unos errores. ¿Qué errores estamos cometiendo nosotros? Que precisamente pues no estamos haciendo las cosas como deberíamos hacerlas. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe principalmente porque estamos generando algo que se denomina procrastinación. Y quiero compartirles precisamente un videito que me parece muy curioso, pero que es muy cierto, muy relevante para todo lo que nosotros necesitamos tener como resultados. Permítame en un segundo, a ver si nos deja, a ver si nos deja compartirle el, si me deja compartirles el videito, porque la semana pasada, pues tuvimos una un problemita ahí de, tuvimos un pequeño problema, si, mal no, si recuerdan, de sonido, entonces voy a, a ver si hoy sí nos permite verlo. Acá se los voy a compartir, permítanme en un segundo, voy a tratar de al inicio aquí, a ver, me confirman ahí en el chat si sí si se está viendo, si sí si se va a escuchar, entonces voy a colocarlo por acá para que... Lo podamos ver. Acá se los coloco. Permítanme un segundito. que está ratos como molestando un poquitico. Ya. Y vamos a empezar. Se los voy a colocar acá de nuevo porque según estoy viendo, tenemos problemas ahí con el audio, no sé por qué, pero acá se los voy a colocar de nuevo. ¿Listo? Mírame, ¿Sí? la cámara es... Pero bueno, o procrastinación. -O -O. Ah, yo qué sé, yo sé la procrastinación. Ok, muy bien, ¿nos puede decir a qué se dedica usted? Bueno, el reto de mi compañero y yo, porque somos muchos, cada persona tiene su propia procrastinación, nos dedicamos a quitarles el tiempo, ¿sabes? Por eso nos llaman ladrones del tiempo, ¿sabes? ¿Cómo es eso de robarle el tiempo a la gente? ¿Nos puede dar más detalles? Claro, bueno, mira, eso es así, digamos que tienes un examen el otro lunes y tienes que estudiar porque no ha puesto nada de atención en clase. Justo cuando vas a poner de estudiar, entro yo y te sus. Si te pones una ropa más cómoda, estudiarías mejor, ¿no? Tú de estudiar para luego y te vas a cambiar de ropa. Y así te robo 15 minutos. Ok, ok. Luego, cuando te cambias, te digo, vos, ¿qué hambre hace? No puedes estudiar con hambre, con el estómago vacío. Y tú te vas a la cocina y así te quito 20 minutos más. Oye, qué profesional. En la cocina te hago ver que la basura está aquí. Y que hay que sacarla. Y cuando sale, te hago pensar que hace un día muy bonito para estudiar. Que eh, está mejor por la noche o mañana. ¿Y tú qué, qué sacas de todo esto? Ah, pues comida, amor. Yo me alimento del estrés. Cuando te das cuenta que has perdido un día entero de estudio, veneras de, de estrés, yo me lo como y me pongo más fuerte. Lo captas. Ya, ya, veo. ¿Y hay alguna manera de evitarte? Claro, loco. Pero si te la digo, me quedo sin trabajo y sin comida. Ya, eso será porque no, no lo sabes bien. Ah, no lo mira, hay muchas formas, pero yo te voy a decir dos, solo para que quede claro que lo sé, pero que no salga de aquí entre nosotros. Ok, la primera, la recompensa. Si la gente se premiara con algo que le gusta cada vez que terminas de hacer algo que le daba pereza empezar, sería fácil. ¿Y la segunda? Y la segunda, la ley de los cinco minutos. La gente se esfuerza a hacer lo que le da pereza. Solo por cinco minutos generarían pues en el cerebro la ansiedad necesaria para acabar la tarea. Bueno, más muchas gracias por la entrevista y por los tips, que son geniales. ¿A que sí! ¿Eh? 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 ¿Qué opinan, socios? ¿Es real o no es real lo que muchas veces nosotros hacemos? Procrastinación, un temita que a todos nos compete, que a todos nos afecta, porque eso es lo que pasa. Muchas de las veces nosotros nos quedamos por ahí perdiendo el tiempo, nos distraemos con un montón de cosas y no terminamos haciendo lo que debemos hacer. Por eso se los quería compartir hoy, espero que lo hayan podido escuchar bien. Sin embargo, después se los compartiré para que lo puedan ver en detalle. Pero eso es. Eso es lo que muchos de nosotros desafortunadamente hacemos y por eso no tenemos los resultados que queremos. En cualquier área de nuestra vida, en diferentes aspectos, lo hemos realizado en diferentes ocasiones. Pues bueno, entremos en materia. Voy a compartirles por acá entonces pantalla para que podamos dar inicio a nuestra presentación de la tarde de hoy. Por acá entonces les comparto la presentación. Y eh, les quiero también comentar, recuerden, recuerden que nosotros hicimos ya nuestro cambio de imagen, nuestro logo. Yo al respaldo todavía tengo, eh, como en transición, ahí detrás ven el anterior y, y en, en la otro ven el logo nuevo, pero estoy esperando a que me entreguen pues el nuevo material para poderlo tener acá también en mi oficina y poder tener al, a par con ustedes el nuevo logo para que ustedes lo tengan presente. Listo. Pasos sencillos que conducen al éxito. Ese es nuestro tema que nosotros tenemos para hoy. Y uno de los primeros pasos fue precisamente también ese que les compartí en el video. Dejemos la procrastinación a un lado. Dejemos de perder el tiempo y tratemos de ser disciplinados para que podamos tener resultados. Para las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, coordinador de nuestro fondo Skyboard Community para Colombia. Y... Vengo desarrollando todos estos procesos ya hace algunos años atrás, pero de manera más juiciosa y profesional lo vengo haciendo hace más o menos unos dos años que arranqué con Skyboard Community. Ya conocía toda la tecnología, lo conocía con mucho más anterioridad, pero haciéndolo de manera profesional con Skyboard Community lo vengo haciendo aproximadamente hace dos años. Y gracias a eso es que hoy por hoy pues puedo disfrutar, trabajar, hacerlo desde cualquier lugar del planeta. Y hoy quiero compartirles algo muy en especial de parte mía. Fui ganador del de rango oro en la competencia que teníamos abierta y que cerró el pasado 14 de diciembre. Y eso, ¿cómo lo logré? Precisamente con lo que compete esta, este entrenamiento, con la duplicación. ¿Por qué? Porque me he dedicado a duplicar la información que nosotros tenemos de nuestra compañía. Y de esa manera genero incentivos, genero ingresos. Y puedo estar tranquilo en el lugar del mundo en que yo esté y puedo seguir compartiendo la información. Así que mientras voy trabajando, voy disfrutando y así voy teniendo mejores resultados en todo lo que yo quiero en todos los aspectos de mi vida. Así que esa es mi principal invitación para todos ustedes para que puedan tomar acción frente a todo lo que hacemos. ¿Qué es lo que hablamos nosotros? Nosotros hablamos principalmente que al hablar de duplicación, nosotros lo que tenemos que enfocarnos inicialmente es. En aprender todas las herramientas que tenemos dentro de la compañía, en capacitarnos, en hacer todos los procesos pertinentes para nosotros entender bien todos los procesos que tenemos dentro de la empresa. Cuando nosotros comprendemos eso, lo primero que tenemos que hacer es empezar a duplicarlo, a compartir la información. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Sencillamente tenemos que conseguir primero que lo que normalmente nos hablan los especialistas. personas para que las traigamos a nuestra primera línea de trabajo. Para buscar esas personas tenemos que enfocarnos en poder identificar personas que quieran hacer las cosas mucho mejor que nosotros, ser más disciplinados incluso que nosotros. Mejor dicho, tenemos que buscar a esas personas claves que nos van a ayudar a crecer en todo lo que nosotros desarrollamos en nuestra empresa. ¿Qué sucede la mayoría de las veces cuando usted arranca un negocio? Y normalmente usted lo deja a mitad de camino, pues las personas que en algún momento creyeron en usted o lo vieron a usted o usted fue quien nos patrocinó, pues terminan también yéndose y decepcionándose de la compañía en su mayoría de veces. ¿Por qué? Porque probablemente ve, creen que no, no sigue funcionando en la empresa porque ustedes sencillamente se fueron o ¿no? el patrocinador en ese caso. Cuando nosotros ya tenemos identificadas a esas personas, pues comenzamos manos a la obra a trabajar, a desarrollar equipos de trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Capacitando primero a esas cinco personas, entregándoles toda la información que nosotros hemos adquirido dentro de nuestra compañía, dándoles todos los tips necesarios para que también puedan avanzar. Vuelvo y le repito, no simplemente es un tema en donde nosotros vamos a estar entregando información. Debemos hacer también una retroalimentación porque probablemente llegará a personas a nuestras estructuras que puedan tener hasta mejores y, y habilidades que nosotros. Y sencillamente podemos nosotros también alimentarnos de ese conocimiento para tener mejores resultados y posteriormente seguir armando otros grupos. Pero cuando ya tenemos estas cinco personas, pues sencillamente lo que vamos a hacer después de entrenar es que los vamos a acompañar a que hagan el mismo trabajo por lo menos hasta tres niveles en profundidad. Eso es donde realmente nos va a ayudar a crear los cimientos lo suficientemente sólidos para poder hacer un crecimiento exponencial, un crecimiento de todo lo que va a ser nuestra red de trabajo y todo lo que va a ser nuestro equipo de crecimiento. Cuando nosotros logramos eso, pues sencillamente vamos a ya haberlos dejado entrenados, ya los podemos soltar, como decimos nosotros acá. Y sencillamente vamos a buscar otras cinco personas para seguir ampliando nuestro equipo de trabajo. ¿Cómo lo hago yo normalmente? Cuando yo lo hago, lo he hecho de diferentes formas. Hago reuniones presenciales. Esas reuniones presenciales, pues sencillamente me permiten reunir en un punto a una población geográficamente eh, cercana al lugar de la reunión. ¿Por qué? Porque es muy difícil que la gente coja un vuelo y se vaya simplemente para una reunión cuando uno las está haciendo de esta forma. Ya cuando creemos eventos masivos, pues la cosa cambia, ¿verdad? En estas reuniones por lo general lo que procuro hacer siempre es invitar a las personas que ya están o apoyarme incluso precisamente de esas primeras personas que ya están para que primero hagamos una sesión de entrenamiento, duplicación, crecimiento, fortalecimiento de las ideas y de los conceptos que tenemos dentro de la compañía. Y posteriormente hacemos una reunión donde esas personas se han encargado de invitar a más gente para que asistan nuevos socios y de una vez con el ejemplo y les digamos cómo presentar para que ellos también posteriormente lo hagan y pues en lo posible pues que siga creciendo esos grupos que tenemos en sectores eh, geográficamente ubicados. Esa es una, una manera. Segunda manera y de las que más me llaman la atención a mí. La segunda manera es esta, precisamente trabajar haciéndolo vía Internet, aprovechar los recursos que nosotros tenemos con la tecnología. Porque si estamos hablando de tecnología, pues obviamente tenemos que saberla utilizar y compartirla. ¿Y cómo lo hacemos? A través de webinar, a través de Zoom, a través de meeting, a través de diferentes herramientas en donde ustedes se pueden conectar. Videollamadas, llamadas grupales, eh, presentaciones en vivo a través de Facebook, a través de Instagram, a través de, bueno, todos los diferentes medios que ustedes puedan conocer. Eso nos permite poder tener una cobertura mucho mayor, poder conectar a socios de diferentes partes del planeta para que ellos sencillamente puedan estar en ese espacio virtual y aprendiendo en vivo de todo lo que nosotros estamos presentando, compartiendo y en lo posible, pues de una vez, generar esos cierres efectivos que tanto necesitamos todos para crecer en nuestras estructuras. ¿Qué otras maneras hago yo para duplicar? No simplemente es el duplicar voz a voz, no simplemente es el duplicar a través de, de redes sociales, a través de webinars, de Zoom, como se los comenté previamente, no. Podemos también generar diferentes estrategias, como lo hago yo. Yo aprovecho mis redes sociales para compartir muchos de los lugares desde donde yo me conecto a trabajar, a realizarlo, porque yo estoy viajando permanentemente y aprovecho desde el lugar que me encuentre, pues a compartir con la gente los lugares desde donde estoy, los uh, diferentes paisajes en los que me encuentro, las personas que voy conociendo. ¿Por qué? Porque es que eso a muchas de las personas las ayuda a conectar porque hay muchas personas que quieren también salir, conocer, disfrutar, viajar, pero el mayor temor de esas personas es que dicen, si yo me voy a viajar, pues ¿cómo voy a sobrevivir si no tengo los ingresos para poderme estar sosteniendo? Esa es una ventaja que tenemos nosotros, que a medida que nosotros vamos recorriendo el mundo entero, podemos ir trabajando porque lo único que necesitamos es tener una conexión a Internet y poder estar comunicándonos con las personas, ¿verdad? que eso me ha permitido la duplicación, pues reunirme con socias y conocer personas de otros lugares del planeta. Miren, acá en esta fotografía ustedes conocen de pronto a estas personas que están ahí. Natalia y Ana son las más conocidas acá en esta foto. ¿Por qué? Porque ellas hacen parte oficial también del equipo de trabajo de Skyward Community. Y ellas también hacen permanentemente su webinar y así las hemos ido conociendo. Ellas son dos mujeres nacidas en hacia los lados de Rusia, pero que están radicadas en España y que precisamente nos conocimos gracias a Skyboard Community. En la mitad están viendo a Judith, es una persona de Argentina, pero radicada en España, con la que también tuve el placer de conocernos de manera presencial en el último evento que tuvimos en República Dominicana. Y ese evento que fue sencillamente un reconocimiento a todos los que nos esmeramos por duplicar la información con todos ustedes y que la empresa nos recompensa por hacer ese tipo de labor. En la parte de arriba están viendo una de las presentaciones que fui invitado a un canal de televisión acá en Colombia, en donde tenemos una cobertura un poco mayor, porque este es un canal que se ve más o menos en ocho municipios de, del departamento de Cundinamarca, y puede tener una cobertura de cerca de más de 10.000 personas. Viendo, viendo ese canal, y ahí ellos nos colaboran o me han invitado a participar en un espacio donde se habla de tecnología y de innovación. Y ahí presentamos precisamente todo lo que nosotros hacemos a través de Skyward Community y nuestros sistemas de transporte de paso elevado. Eso para mí es la duplicación. Eso es no simplemente quedándome y esperando a ver si alguien llega y me pregunta de qué se trata, no. Yo busco todas las maneras de hablarlo o postearlo para que la gente también me pregunte de qué se trata. Y de esa manera vamos teniendo crecimiento y desarrollo. Ahora bien, ¿qué es lo más importante que nosotros debemos tener cuando vamos a hablar de duplicación? Pues que lo que tenemos que nosotros duplicar es específicamente el sistema. El sistema es lo que nosotros debemos duplicar de manera coherente, de manera acertada. ¿Por qué? Porque es que muchos de nosotros tenemos diferentes estilos de hacer presentaciones. Eso, cada persona tiene su, una, una habilidad de pronto mucho mejor a la hora de hacer una presentación. Hay algunos que nos congelamos al hacerlo en público, hay otros que nos queda más práctico hacerlo de manera virtual, pero lo importante es que las personas comprendan y tengan en la cabeza el sistema como tal. ¿Por qué? Porque por lo mismo, hay gente que prefiere conectarse a otras presentaciones y no a las mías. Hay otros que prefieren las mías y no las de otras personas porque... Te, no, logramos conectar de pronto con el lenguaje, con la manera de hacerlo, pero no importa, lo importante es que todos empe eh, podamos transmitir de manera coherente y de manera clara todo lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestra industria, el sistema como tal, para qué sirve, cómo funciona, cuál es la solución que va a dar, qué beneficios podemos tener, cuáles son las alternativas que tenemos a la hora de ser partícipes de este proyecto. Todo ese tipo de cosas son las que debemos de tener claras para poder compartir y difundir la información, duplicar todo el conocimiento que vamos adquiriendo. Precisamente existen siete tareas para nosotros como patrocinadores que debemos compartir con las personas a las cuales estamos vinculando y a las personas a las cuales les queremos ayudar también a crear sus propios negocios y sus estructuras de trabajo. Para poder tener claro esto, sencillamente vamos a verlas. La primera, hablamos de establecimiento de metas. La segunda, hablamos de tener una lista de contactos. La tercera, estamos hablando de planificar el tiempo. La cuarta, de hacer invitaciones a reuniones de manera permanente. La quinta, hacer presentaciones. La sexta, dar seguimiento a esos prospectos y a esos clientes que ya tenemos, a todo mundo que tengamos en nuestra estructura. Y por último, pues hablamos de una tramitación de objeciones, ¿visto? Voy a tratar de ser lo más práctico posible y, y colocarles esto bajo un panorama sobre lo que tenemos dentro de nuestra oficina virtual. Arranquemos con esta. Cuando nosotros estamos hablando de un establecimiento de metas, pues nosotros tenemos que empezar a hacer un análisis también de qué es lo que nosotros queremos en la vida, para dónde queremos llegar, qué hemos hecho en, qué hemos hecho años atrás y qué queremos hacer o qué estamos haciendo ahora y qué queremos hacer para nuestra vida en los, en los siguientes años. Pues eso es así de sencillo, mire, yo simplemente les puedo decir que yo hace cinco años hacia atrás trabajaba en una compañía en donde sí, disfruté demasiado, la pasé muy bien, aprendí muchísimo, tuve muy buenos compañeros, muy buen relacionamiento con los jefes, con todo el mundo, pero para mí eso se convirtió en la zona de confort y para muchos nos quedamos en esa zona de confort pero otros como es el caso mío ya me empezó a inquietar y yo decía tiene que haber algo más y yo quiero algo más para mi vida quiero hacer las cosas de una manera diferente y se me empezó a meter en la cabeza y hace cinco años renuncié a esa zona de confort para dedicarme a ser independiente no ha sido fácil pero para mí le pido le doy gracias al universo porque me puso en un camino que lo he disfrutado en cada paso, en cada lugar y en cada cosa que he realizado. Y eso lo he hecho también gracias a todo lo que voy aprendiendo, conociendo y difundiendo y duplicando a través de Skyward Community. Hoy por hoy, hago un alto en el camino y simplemente digo gracias. Gracias, Universo, por haberme puesto en este camino porque he logrado alcanzar muchas de las cosas que probablemente no hubiera logrado alcanzar si seguía de la manera como lo venía haciendo. Por más zona de confort, habían muchas cosas que quería, anhelaba, pero que no iba a poder completar por, eh, si seguía de esa manera. Hoy he logrado muchas, pero todavía me faltan más. Y por eso uno hace un análisis de cómo me quiero ver en los siguientes años. Y si yo me quiero ver todavía mejor en diferentes aspectos, físicos, emocionales, psicológicos, en todo, todo lo que ustedes quieran fortalecer sencillamente tienen que enfocarse tienen que empezar a establecer esas metas y empezar a hacer trabajos y paso a pasos para poder llegar allá. Ahora bien, yo, dentro de todo lo que quiero, quiero llegar a tener una libertad financiera. ¿Por qué? Porque no quiero simplemente estar dependiendo de seguir trabajando y seguir trabajando para poder generar los ingresos, para poderme ir de paseo por todos los lugares y rincones de este planeta que quiero conocer. Y si hay la posibilidad de conocer a nuestro planeta Tierra desde fuera, pues también qué tal poder otro otros sitios. Uno no sabe cómo va avanzando la tecnología y poder hacer ese tipo de viajes, ¿verdad? Pues eso es una de las cosas que yo también quiero, pero no quiero siempre depender de tener que estar trabajando para hacerlo, por eso estoy construyendo mi libertad financiera. Y si yo le hablo de un establecimiento de metas, pues mi meta es con Skyboard Community tener el mayor volumen de participaciones posibles para que en el momento que se cierren las 15 etapas y comencemos a recibir dividendos de nuestra compañía por las utilidades que se generan, por todo lo que está en expansión y crecimiento de nuestra empresa, pues yo pueda estar tranquilo recibiendo sus dividendos porque ya durante varios años he venido haciendo esa siembra, esa siembra que para mí la adquisición de participaciones es como si estuviera sembrando. Y que cuando va a llegar esa cosecha en abundancia, cuando se cierren las 15 etapas y cuando empiecen a generar el pago de dividendos. Eso es lo que yo estoy haciendo y por eso mi establecimiento de metas es alcanzar el mayor número posible de participación. Esa es una de las metas que tengo hablándolo específicamente dentro de nuestro proyecto. ¿Qué tenemos de ventajas cuando lo queremos hacer así? En el caso del establecimiento de metas mías, pues aprovecho este tipo de oportunidades que se presentan acá, como cuáles ustedes están viendo. Mañana se vence una promoción que nos dan a socios que hemos venido siendo juiciosos y duplicando la información. ¿Por qué? Porque esto no es una oportunidad que se la dieron a todo el mundo. Se la dieron a los que, vuelvo y repito, fuimos juiciosos y nos clasificamos en rango líder, de líderes hacia arriba, adicional a eso las personas que fueron mayores de 55 años y adicional a eso a las personas que en su primera línea y, 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 e inversiones personales superaran 2.500 dólares. A estas personas nos dieron la oportunidad de, un, de, de acceder a estas promociones. Estas promociones, sencillamente, pues no me voy a entrar en detalle, ustedes las pueden encontrar. Si usted no le fue activada esta promoción, pues no importa, sencillamente siga trabajando de manera juiciosa para que pueda llegar a tener los beneficios y las prebendas que tenemos dentro de la empresa. Sencillamente empiece a mirar los paquetes de inversión que tenemos y empiece a adquirirlos, recuerden que desde tan solo 50 dólares nosotros podemos adquirir participaciones así que no hay excusa para poder crecer, duplicar y expandirnos dentro de la empresa y alcanzar precisamente esa, poder alcanzar precisamente esa, esas metas que nosotros queramos eh, tener y llegar a nuestra vida a materializarlas, eso es una parte por el primer punto donde yo les hablo de establecimiento de metas Ahora bien, ese establecimiento de metas va muy acorde también con lo que tenemos en nuestro plan de remuneración. ¿Por qué? Porque si yo quiero alcanzar ciertas metas, y a mí me dicen que para alcanzar esas metas, por decir de este incentivo que teníamos de, de, los, de las participaciones bajo unas condiciones especiales durante esta fecha, pues tenía que tener mínimo un rango líder, ¿cierto? Y si yo quería llegar a tener ese rango líder, pues tengo que saber. ¿Qué debo cumplir para llegar a ser rango líder? Entonces, ahí me lo están planteando desde el comienzo. Al comienzo acá me muestran, ah, venga, es que en los primeros niveles yo tengo tres opciones, ser socio, ser asesor o ser líder. Entonces, paso a paso, yo voy a establecimiento metas. ¿Qué necesito para ser socio? Entonces, mi primera meta es ser socio. ¿Cómo soy socio? Simplemente firmo un acuerdo de asociación y comience a obtener ingresos de los primeros cuatro niveles de su estructura de afiliados ven solo afiliarse acá ni siquiera le están diciendo tiene que ingresar dinero cosas de ese estilo no usted quiere ganar conecta con nuestra visión y quiere crecer háganlo con nosotros activarse como socio y empezar a duplicar perfecto facilita esa primera meta verdad segunda meta ser asesor. ¿Qué necesito si se, para ser asesor? Ah, venga, ya para ser asesor sí tengo que hacer una inversión personal. Pero sabe qué? Si usted estaba trabajando acá siendo socio juicioso y logró y, con, y trajo a nuevos socios a la compañía que hagan inversión, pues de esas comisiones usted va a tener el dinero suficiente para usted ya subir al siguiente nivel. ¿Cómo lo va a hacer? Colocando 100 dolaritos como inversión personal. ¿Y qué le están solicitando acá? Asegúrese de que su primera línea tenga al menos dos personas con un volumen de inversión personal no menor de 100 dólares. ¿Qué quiere decir? Que entre usted y su primera línea, como mínimo dos personas, deben de tener paqueticos de mínimo 100 dólares. La sumatoria da 300. Ah, perfecto. Ya mi segunda meta fue llegar a ser asesor. ¿En cuánto tiempo? Es usted, es el que lo coloca. Porque, ojo, hay que ponerle tiempo a las cosas. Porque usted puede decir... Ah, sí, yo quiero ser rango líder, pero si lo dejo ahí como como en el aire, ese llegar a ser líder puede pasar en una semana como puede pasar en un año. ¿Usted cuándo quiere tener resultados? ¿Ahora o en un año? Tenga eso muy presente porque es que usted tiene que empezar a establecer esas metas, pero colocarles el tiempo. Tiene que colocarle fecha para que la logre cumplir. Si usted lo que dice es, yo antes de 15 días me quiero ya eh, consagrar como líder dentro de la compañía, voy a hacerlo. Pero ¿por qué? No es simplemente porque tenga más beneficios y acceso a otras condiciones dentro de la misma empresa, sino porque es que va a tener también acceso a unos planes de remuneración muchísimo mejor. Si vieron acá, yo les dije que como socio tenían cuatro niveles de remuneración en profundidad, ¿cierto? Pero si están en Azure, ya no son cuatro, son cinco niveles. ¿Y qué pasa cuando llego al líder? Entonces, miremos las condiciones. Mi tercer meta, entonces, cuando comienzo a trabajar dentro de la compañía es ser líder. ¿Por qué lo voy haciendo paso a paso, escalón a escalón? No es, no es que simplemente uno llegue y llega a todo, pero si usted llegó y conectó de manera inmediata con el proyecto, pues usted casi que se lo puede saltar estos procesos. ¿Se registró como socio? Sí. Empezó a registrar gente, pasó a asesor, pero inmediatamente el, el día que se registró y ya le validaron su cuenta y su inversión, puede que el mismo día se clasifique a líder. ¿Ven? Que si sí se estableció un tiempo, ven que si sí se estableció una meta y ven que si sí se cumplió un objetivo. Perfecto. Líder, ¿qué necesita? Tener una inversión personal de 200 dólares y atraer por lo menos a tres personas en su primera línea con montos, no con mínimo inversión de 200 dólares. Pero la tercera condición que me dicen es que yo debo tener entre mi inversión personal y tres socios en primera línea un total de dos mil dólares. Entonces, si nosotros vamos a colocar el cumplimiento solo de las dos primeras, pues no voy a lograr hacer socio todavía. Me falta um, generar todavía mayores ventas. Entonces, o bien sea que nosotros cuatro nada más, mis tres primeras, mis tres directos y yo hagamos inversión cada uno de 500 dólares y ahí ya me sumo 2 mil dólares. Entonces ya me clasifique en líder. O tenemos esto, pero invito a más personas acá en primera línea. No sé, otra persona que me que coloque la diferencia. Si acá tenemos 800, entonces alguien que arrancó con, con 1.200 dólares, perfecto. Cumplí con las dos primeras y cumplí con la tercera. Sí, logré cumplir. Perfecto, ya soy líder. ¿Para qué soy líder? Para todo lo que estamos hablando en el ejemplo y adicional a eso. Ya no me gano ni cuatro ni cinco, sino seis niveles en profundidad. ¿Qué porcentajes voy ganando? Ya lo pueden ustedes empezar a mirar en detalle cuando descargan el plan, acá el plan de marketing del programa de afiliados de ScriboR Community. Sin embargo, acá también lo están viendo, miren. Si usted acá en los primeros niveles, mire que le mantienen las mismas condiciones, tanto como socio, en primera línea el 15%. En asesor, primera línea el 15%. En líder, primera línea el 15%. Donde se empieza a ver los beneficios y por qué estamos enfatizando en el tema de duplicación? Porque sí, está muy bien que usted trajo ya a sus tres personas, pero si usted los motiva a que ellos inviten, pues ellos empiezan a ganarse ese 15%. Y entonces, ¿yo para qué voy a motivar a otros si yo ya dejo de ganarme el 15%? No, no importa. Es que usted está motivando a otras personas a que ellos dupliquen, pero es que usted también va a ganar. Si solo de socio, son cuatro niveles, y en el segundo, cuatro, tercero, dos, cuarto, uno. ¿Qué pasa si sigo al siguiente nivel? Pues que me aumenta en la profundidad, pero también me aumenta el porcentaje de comisión. Pasamos a un 5, un 3, un 2 y a un 1. Y si llego a rango líder, ya paso en segunda línea a tener 7%, ya ni a un 4 ni a un 5, sino a un 7. Cuando ustedes empiezan a comprender todo esto, empiezan a ver que definitivamente el tema de duplicación empieza a suceder de esa manera. Usted empieza a invitar a tres personas y esas personas empiezan a hacer su propio trabajo. Y ahí comienza a comprender cuál es el poder de la duplicación porque no es lo mismo que usted se genere el 15% de solo cinco personas que tengan primer nivel, a que empiece a generarse ingresos por su segundo, tercero, cuarto. Y lo más importante para que usted lo comprenda acá, usted hizo el esfuerzo, hizo el trabajo y dedicó tiempo para entrenar y capacitar a esas cinco o a las personas que tengan su primera línea pero si hizo bien el trabajo y los acompañó a que ellos hagan esos niveles en profundidad, pues usted va a llegar el momento que mientras está durmiendo literalmente puede estar generando ingresos. ¿Por qué? Porque está duplicando y su gente está duplicando. Y al generar esa duplicación, pues todos van a estar ganando. No es que solo gane usted, no. Si usted está enseñando a otras personas es porque esas personas también van a tener la oportunidad de generarse ingresos y poder duplicar la información. Y así mismo ellos también crecen de manera exponencial. Perfecto. Ahora bien, el segundo punto o la segunda tarea que tenemos nosotros como patrocinadores es el tema de la lista de nombres o llevar una lista de contactos. Esa lista de contactos, por lo general, la vamos teniendo. La primera opción, nosotros siempre la vamos teniendo, es de los contactos que tenemos, bien sea en nuestro celular, en nuestro email, no sé donde ustedes quieran ahí pueden tener esa primera lista de contactos ahora como nos gusta estar metidos en tantos grupos y seguir tantos grupos probablemente usted es de los que en Facebook tiene eh, hace seguimiento a grupos de inversionistas o gente de tecnología no sé de ahí usted puede empezar a tener y alimentar a esa lista de contactos y ahí simplemente empiece a hacer también el análisis de perfil de las personas a las cuales invita por qué porque dependiendo de ese análisis de esa lista de contactos, pues usted puede también empezar a hacerles presentaciones de una manera diferente. ¿A qué hago referencia? Cuando yo me voy acá a la sección de para socios, instrumentos, puedo encontrar también acá una serie de materiales que nos pueden ayudar precisamente a abarcar a, a esos posibles prospectos o a esas personas a las cuales se estoy invitando. ¿A qué hago referencia? Miren, ustedes pueden tener acá perfectamente material con el cual ustedes se pueden apoyar. Por acá le estoy mirando, mire, tenemos acá en la sección para socios, instrumentos, presentaciones. Entonces hay una presentación que habla de descripción general de la tecnología Skyway, la historia de Skyway en el Ecotecnoparque, breve presentación para inversores, eh, plantilla para su presentación, tecnología de hilos, ofertas comerciales, beneficios de medio ambiente en la tecnología Skyway. ¿Ven? Podemos enfocarlo de diferentes formas unos pueden enfocarlo más a la parte técnica, en donde está más enfocado a la gente que es un poco más analítica, en saber si realmente eh, es viable la construcción y desarrollo de esta tecnología, por ese lado pueden conectar. Otros conectarán más con el tema ambiental, entonces más de uno eh, dirá eh, a mí lo que me mueve realmente es poder dejar un legado para la humanidad y hacer cosas o sembrar esa semillita que va a ayudar a, al cambio de nuestro planeta. Podemos hacerlo por ese lado. Habrá otros que están pensando netamente en el tema económico. Entonces, vamos y pensamos es en los que quieren hacer los temas de inversión. Entonces, vamos a mirar cuáles son la, eh, la inversión frente a la recompensa que se puede generar y cuáles son las ganancias que puede tener usted al ser beneficiario o al ser miembro de nuestra comunidad, de todo lo que estamos haciendo de Skyward Community. Ahí pueden ver ustedes que podemos abarcar o podemos abordar más bien a las personas desde diferentes aspectos. Eso es para aplicarlo con esas listas de contactos. ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos, si yo lo estoy contactando, tengo que llegarle con argumentos que valgan la pena para que quiera ser parte de mi equipo, no simplemente contactarlo por contactarlo, ¿verdad? Perdón un segundo. Ahora bien, la tercera que nos indica la compañía o lo que nos indica más bien con las tareas como patrocinadores es planificación del tiempo. Esa planificación del tiempo sí depende netamente de nosotros y eso sí si no se lo van a colocar a ustedes acá en la plantilla. ¿Qué es lo que yo les digo a ustedes? Miren, ¿qué debemos poder, o poder comenzar a hacer nosotros? A manejar calendarios. Nuestra empresa maneja calendarios. ¿Dónde los maneja? Eventos. ¿Y dónde dice horarios de webinar y, teleco y teleconferencias? Esto es empezar a manejar también plantillas. Esta es la plantilla de la empresa y la empresa nos indica cuándo van a haber capacitaciones, cuándo van a haber presentaciones, en qué días, en qué horarios y en qué idiomas. Esto mismo tenemos que empezar a plantearlo nosotros para nuestra vida, en donde nosotros podamos tener un calendario de actividades, que lo podemos arrancar haciéndolo para una primera semana, que lo podemos empezar a hacer para dos semanas, para un mes, para seis meses, para un año. Ya cada quien lo va organizando y, que, y saben que lo mejor, recuerden que eso se puede convertir en un hábito. Y un hábito, por lo general, esperamos que sean buenos hábitos que nos ayuden a crecer y a fortalecer todas nuestras competencias. Por lo tanto, si usted empieza a organizar también ese horario, a planificar ese tiempo, pues va a poder tener mejores resultados, porque no va a procrastinar como se lo mostraba al comienzo en ese video, sino que va a tomar acción a la hora de hacer sus tareas. Y si usted está dedicado de lleno a este negocio, pues sencillamente lo puedo organizar todavía mejor. ¿Por qué? Usted puede decir: ¿a qué hora se quiere levantar? ¿Qué es lo primero que quiere hacer? Ah, yo prefiero tomarme un buen vaso de agua y salir a caminar, a trotar, a dar una vuelta, a despejar la mente y de una vez conectar con el universo en la mañana. Perfecto. ¿De qué hora a qué hora lo hace? Listo, estableció su horario. ¿Qué hace una vez regrese de, de eso? Ah, no, yo primero, pues. Me organizo, mi ducha, no sé qué, me tomo un tiempo para poder estar tranquilo, perfecto, bien. Ya arrancó con las energías puestas, ¿verdad? ¿Qué sigue? Ah, bueno, yo me voy a dedicar, ya dentro de ese tiempo hice mi desayunito, me alimenté bien. ¿Qué voy a hacer? Las siguientes horas me voy a dedicar a trabajar, a hacer videos promocionales, a organizar capacitaciones, a organizar entrenamientos, a llamar a mi lista de contactos, a organizar toda esa parte. Y me voy a dar un pequeño receso, no sé, de media hora en, en la mitad de la mañana. Perfecto, para estirarme, para hacer movimiento, para hacer lo que quiera, para tomarme un cafecito, lo que yo quiera hacer. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? No, ¿sabe qué? Yo me voy a dedicar a esto cinco horas diarias. Perfecto, cinco horas. Llegó mediodía, se alimentó. ¿Qué va a hacer en la tarde? Ah, no, es que yo tengo hijos, entonces voy a aprovechar a dejar de pagarle ruta. Y yo quiero aprovechar a ir por ellos. vas a tomarme el tiempo para ir a recogerlos, poder compartir con ellos, salir, que salgan del colegio y poder recoger a mis hijos. Perfecto. Los trajo a la casa, los acompañó. ¿Qué va a hacer? Ah, no, yo quiero dedicarle más tiempo a ellos. Entonces voy a tener el tiempo para poderles a, a acompañar a hacer sus labores eh, eh, educativas. Voy a compartir un rato con ellos. Y perfecto, ya está entrando la tardecita, entonces voy a leer un libro, voy a capacitarme, voy a hacer un tema de entrenamiento, voy a alimentar mi cerebro. O si le gusta hacer más deporte, pues hacer otro rato de deporte, porque ya ha compartido también con ellos. Llegó el final del día, tu esposa se mueve en otros temas, perfecto. Cuando ella llega de trabajar, pues voy a tener tiempo de calidad también para poder compartir con ella, preguntarle cómo le fue, qué ha hecho, cómo ha estado pasando. Eso lo puedo hacer normalmente en una rutina de lunes a, a jueves. Ah, los viernes, perfecto. Los viernes me programé que para el final del día voy a compartir con mis amigos, salir a tomarme algo, salir a jugar, salir a hacer algo que nos podamos esparcir. Mi esposa lo puede hacer por su lado con sus amigas, yo con mis amigos. No hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque todo también se basa en la confianza y todo lo podemos hacer o por el contrario sacamos el espacio para irnos nosotros juntos para un concierto para una obra de teatro para ver cine en familia para lo que queramos comprenden lo que les quiero decir cuando hablo de planificar el tiempo eso es lo que ustedes deben hacer y si usted dice definitivamente los domingos yo no trabajo yo los domingos lo dedico netamente a mi familia sea para pasándola todo el día haciendo pereza sea para poder salir a hacer ejercicio sea porque nos fuimos a conocer en un lugar nuevo, sea porque nos fuimos a hacer caminata en familia, lo que ustedes quieran, lo que ustedes deseen, pero organicen y planifiquen su tiempo y respeten lo que ustedes están haciendo porque es un acuerdo con ustedes mismos. Si ustedes respetan ese acuerdo que están haciendo inicialmente con ustedes mismos, planificando su tiempo, los resultados empiezan a generarse por sí solos. De esa manera, ustedes pueden hacer algunas modificaciones, claro, porque es que, ejemplo, si usted está aprovechando para duplicar con todo lo que hace la compañía y la compañía ya tiene horarios eh, eh, ya detallados acá, pues puede que un día diga: Venga, pero en la tarde me toca acordar con mis hijos o con o el evento que tenía o las cosas que tenía que lo voy a mover porque ya sé que hay un, hay un día en la semana que tengo que aprovechar estos espacios. Entonces no puedo dejarlos pasar porque de esa manera me palanco también para duplicar, no todo el trabajo tiene que ser mío. Yo lo puedo hacer con mi equipo de trabajo, lo puedo hacer con otras personas. ¿Qué se me olvida de pronto de ese ejemplo que les daba? Dejen un espacio también grande o pequeño, dependiendo cómo usted maneje el tema de entrenamientos con sus equipos. Ya les dije, la estrategia es arrancar con cinco. Ustedes pueden ser de las personas que dicen todos los días de tal hora a tal hora, nos vamos a reunir, mis cinco directos y yo, para poderles explicar todo el proceso de toda la página todos los días. Paul se los dedica por día. El día uno a tal persona, el día dos a tal persona, el día tres, como ustedes lo deseen hacer. Lo importante es que tomen acción y empiecen a tener también resultados. ¿Listo? Vámonos a la cuarta tarea que tenemos como patrocinadores. Invitación a una reunión va acorde con todo esto. Eso y con, lo, y con la planificación del tiempo. Si yo estoy haciendo invitaciones a reuniones, pues yo por lo general... Si así me estoy apalancando con, otro, con otras personas, pues yo también trato de estar en esas reuniones. ¿Por qué? Porque las personas se van a sentir más confiadas de que, si de pronto en esa presentación que hizo un tercero, pues dijo algo, pues yo tenga por lo menos como contexto de lo que estaba comentando para poderle dar respuesta a la persona que yo invité. ¿Cierto? Si yo estoy invitando a alguien a alguna de estas presentaciones, pues yo procuro por lo menos estar también ahí. Y hacerle seguimiento a esa persona, decirle: Venga, con todo gusto, acá lo acompaño. Y una vez termine la presentación, me dice qué inquietudes tiene, qué dudas tiene, y podemos fortalecerla, aclararlas y de una vez hacer un cierre efectivo. Si estamos hablando de esa invitación a reuniones, pues invite también a las reuniones a esos, a esos contactos, a sus prospectos. Invítelos a tomar, no sé, un café o destino, de un espacio especial para poderlos atender. Si por el contrario, usted es de las personas que en este momento también está trabajando y depende de sus horarios laborales tradicionales, pues también tiene que sacar el tiempo. No quiere decir que entonces salí de trabajar todo el día y ahora me voy a trabajar en otro negocio y no, a qué horas voy a atender las, mis cosas personales, no. Puede destinar un día, dos días, tres días a la semana, no sé, pero eso es algo que usted y nadie más que usted lo puede acordar. ¿Con quién? Con usted y posteriormente con las personas a las que necesita involucrar dentro de todo el proceso, para que precisamente usted lo haga de una manera alegre, que se sienta cómodo, porque si se empieza a sentir es aburrido, pues obviamente va, no va a tener resultados y tampoco va a generar lo que usted desea con el proyecto y le va a coger espereza y no va a querer saber nada más de la, de la compañía. Tengan eso muy presente para que puedan tener mejores resultados. Ahora. La quinta, estamos hablando de eh, presentaciones. Es así, vuelve y va de la mano con todo esto, pero empiece a hacer usted también sus propias presentaciones. ¿Dónde puede hacer también el tema de presentaciones? Vuelvo y les digo, se van acá a la sección de instrumentos. Pueden encontrar acá plantillas que les van a ayudar a, eh, a organizar sus presentaciones. Miren, acá encuentran. Enlaces del sitio web, esto simplemente se lo mandan a la gente, recuerden que acá sacan su enlace de referencia para compartírselo. ¿A quiénes? A toda esa lista de contactos que hicieron. ¿Cuándo usted lo planifica para que pueda tener esos resultados? ¿Para qué? Para que tenga ese cumplimiento de metas y crecimiento de rangos dentro de nuestra comunidad. ¿Y a dónde? Pues haciendo las invitaciones a las reuniones. Como usted ya no está simplemente apalancándose con las reuniones de otros, pues usted comienza a hacer sus propias presentaciones. Entonces, ¿dónde va a tener? Acá en presentaciones. Mire, usted puede descargar estos este diferentes tipos de plantillas para hacer presentaciones. Ah, venga, es que yo le voy a mandar para que descarguen su celular. Descárguese esta aplicación para que se haga un recorrido en 360 grados para que vea como si estuviera allá en nuestro Ecotecnoparque. ¿Qué opina usted? ¿Eso cree que vale la pena para las personas? Pues claro que sí porque es una presentación que usted le está haciendo a alguien de todo lo que estamos haciendo con nuestra empresa. Y de esa manera, pues usted puede lograr generar esa confianza y un vínculo realmente de socios para poder seguir creciendo y que esas personas también se antojen de lo que usted está desarrollando, para que de esa manera también lo dupliquen. Ahora, cuando hablamos de seguimiento, ese seguimiento se lo podemos hacer tanto a las personas que entran a duplicar, como las personas que simplemente entran como inversionistas. Y no solo eso, hay que hacerle seguimiento también a nuestra lista de contactos. Pero nuestra lista de contactos probablemente lo tenemos en un, en un Excel o lo tenemos en, un, en una agenda que nos gusta llevar a diario. Ya ustedes verán de qué manera lo quieren hacer. Pero también tenemos que estarle haciendo seguimiento a nuestros socios y acá lo podemos ver en nuestra página, los que ya se registraron, vamos para socios. Y nos vamos acá a la sección que dice estadísticas. Acá en estadísticas nos permite también hacer un seguimiento a nuestras estructuras de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Dice resumen de las estadísticas. Y en el resumen de las estadísticas, sencillamente nosotros nos podemos ir y mirar acá. ¿Quiénes tenemos en primera línea? ¿Quiénes tenemos en segunda línea? En tercera, en décima. Miren, en el caso mío, yo ya tengo 10 niveles de trabajo. Cuando ustedes arrancan, pues probablemente solo les aparece el primer nivel. Posterior a eso, ustedes pueden empezar a mirar, mire, acá me dicen, tengo nueve socios que en este momento no han cumplido con la cuota, entonces yo puedo revisar quiénes son, les doy una llamadita, les pregunto qué inquietudes tienen, qué les ha pasado, puedo empezar a hacer análisis también y reviso, ah, venga, cuáles tengo en rango líder, en rango socio, venga, los miro, cómo los incentivo, cómo los puedo ayudar a crecer, cómo hago ese seguimiento para que precisamente ellos puedan tener mejores resultados ven que nosotros tenemos todas esas herramientas dentro de nuestra misma empresa. Todo eso simplemente tenemos que hacerlo resolviendo o mirando e indagando también todo lo que tenemos en nuestra oficina virtual. El, sex, el séptimo y último hablamos de tramitación de objeciones. ¿Cuáles son las, las objeciones más frecuentes que tiene la gente? Es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo, es que eso parece una pirámide, es que eso no sabemos si es legal o es ilegal es que eso no sé dónde está registrado. Si ustedes se han capacitado y han visto todo esto, pues empiecen a leer también documentos y cosas referentes a nuestra compañía, como qué tipo de, de material les sirve, investiguen qué es un crowdfunding, investiguen qué es una inversión colectiva, investiguen tema de registro de una empresa, investiguen qué son participaciones, qué van a ser acciones, todo ese tipo de cosas ustedes pueden investigarlo. Ahí van a tener argumentos para poderle soportar cuando hay inquietudes de las personas cuando nos preguntan, ¿verdad? Ahora, dónde más se puede apoyar? Temas como documentación. Si ustedes van a documentación y se van a la sección de mis documentos, pues van a encontrar el material que tenemos al nosotros ser socios. Acá nos dice oferta de transferencia de otro cliente. Entonces estos son los diferentes certificados a los cuales yo he accedido a lo largo del tiempo que estoy acá dentro de la compañía. Entonces son diferentes certificados que yo tengo y ahí los puedo encontrar. Ahora me voy a documentación sobre la empresa. Acá puedo encontrar respuestas como de cómo funcionan las 15 etapas, el plan de negocio de la compañía, el memorando de inversión, el contrato de arrendamiento que tuvimos en sus inicios en Bielorrusia, los estudios de viabilidad, los análisis independientes. Que les recomiendo que le saquen tiempo para que lean todo esto mire acá pueden encontrar materiales promocionales folletos sobre ecotecnopar pero este es importantísimo 100 preguntas 100 respuestas ustedes simplemente lo pueden ver o lo pueden descargar y pueden sencillamente empezar a, a ver todo lo que el ingeniero nos ha comentado porque han habido muchas inquietudes desde que se inició hasta este momento acá lo encontramos inicialmente en inglés pero ustedes lo pueden traducir. Tradúscalo y empiecen a mirarlo, mírenlo con calma y apréndaselo. Es larguito, son 100, son 74 páginas, pero ustedes pueden empezar a entender muy mejor qué es nuestro proyecto, cómo funciona y cómo lo podemos desarrollar y principalmente cómo lo podemos duplicar. Ahora bien, hay muchas personas que todas esas objeciones, pues siempre van a estar buscando de qué manera seguir diciendo es que esto, es que aquellos que no me. No, no importa. Ustedes les van a dar argumentos, les van a resolver inquietudes, pero tampoco no pueden ustedes quedarse con ellos. Si son personas que definitivamente no conecta, sencillamente no se desgaste. Colóquenlo en un grupito de difusión, síganle mandando información, pero si definitivamente es una persona que usted lo ve que lo único que hace es poner, poner y poner y poner trabas, pues sencillamente dígale, esta no es una oportunidad para usted. Usted no ha visto el negocio, no ha visto la oportunidad que tenemos, no importa, habrá otros negocios con los que sí conecte, no nos desgastemos más y sigamos adelante buscando otras personas, pero eso sí, tratemos a dejar las cosas lo más claro posible con ellos, porque es que acá no se trata de convencer a nadie, acá simplemente lo que queremos es que la gente conecte con todo lo que nosotros estamos haciendo, que la gente conecte con nuestra visión, que la gente conecte con una visión en donde estamos tratando de mejorar, preservar y cuidar nuestro planeta. Y que estamos apoyando en lograr dar una mejor solución de movilidad a la gente en común y el transporte de mercancías. Ese es nuestro objetivo y eso es lo que nosotros queremos duplicar: duplicar información de valor para que definitivamente nuestras ciudades puedan ser un lugar más agradable, por lo menos en los temas de movilidad, por lo menos en los temas de respirar un aire más limpio por lo menos en los temas de conservar y preservar la naturaleza. Entonces, mire todo lo que nosotros estamos haciendo. Por lo menos yo, Elmer Herrera, les digo que me encanta duplicar la información de esta compañía porque veo los avances, porque veo los resultados, porque veo que cada día me van mostrando cosas tangibles de todo lo que está pasando. ¿Que ¿Dónde puedo encontrar esas noticias, Elmer? Todos, todos ustedes lo saben. Si ustedes están acá en este entrenamiento es porque usted hace parte de la compañía porque usted debe tener estas herramientas básicas iniciales, que ustedes también todos acuérdense en que si estuvieron juiciosos participando en la competencia y llegaron a rango eh, bronce, van a poder participar mañana en el sorteo de un millón de participaciones. Miren, esto se va a desarrollar el día de mañana, así que tenganlo presente. ¿Qué más nos están diciendo? El ingeniero permanentemente otorga. Eh, entrevistas para que la gente vaya conociendo todo lo que está pasando. Que eh, hemos participado en diferentes foros. Que cada vez hay más lugares eh, contando acerca de nuestra empresa. Que los socios activos de diferentes países, como República Dominicana, como México, han estado allí haciendo presentaciones. Que venga Elmer, es que yo tengo un socio en México y cómo hago para contarle. Ah, pues peter porque este era un espacio para haberlo invitado a esas presentaciones presenciales que se daban allá, o si no, que ingresan a los webinars o que se dictan. Miren todo lo que nosotros tenemos. Ah, desde la parte técnica, quieren conocer cosas. Listo, qué contratos, qué cosas se están desarrollando. En la sección de noticias lo podemos encontrar. Así que como ustedes se pueden dar cuenta, material, herramientas, sistema para duplicar es el que nosotros tenemos. Así que no dejen pasar estas oportunidades, sencillamente conecten con la visión que estamos teniendo nosotros con tecnología Skyway y dupliquen, dupliquen la información de todo lo que nosotros estamos haciendo, porque definitivamente es la manera de nosotros poder tener mejores condiciones, mejor calidad de vida y hacer que las cosas puedan mejorar, no solo para nosotros, sino para el planeta entero. Muchísimas gracias por haber estado acá presentes. Muchas gracias por conectarse en acá cada ocho días a la una de la tarde Colombia. Es un espacio que generamos de una horita. Espero poder haber aportado algo para su crecimiento y que definitivamente puedan tener un mejor desarrollo y nos ayuden a duplicar esta información, a duplicar todo lo que tiene que ver con nuestra compañía para que podamos hacer del mundo un mejor lugar para vivir y para nosotros poder construir ese portafolio que nos va a ayudar a tener esa libertad financiera. Un abrazo gigante para todos y que tengan una excelente tarde, un excelente resto de fin de semana y ante todo una muy, muy, muy feliz Navidad. Nos vemos en ocho días para que podamos despedirnos también de este año que pasa con muy buenos resultados y arrancar con toda la energía para un 2023 lleno de abundancia, lleno de prosperidad y que todos podamos ayudar a expandir y a duplicar toda la información que tenemos de tecnologías Skype. Un abrazo para todos y feliz tarde.